Bueno, pues ya estamos en esta séptima jornada del Festival de Cine de Cannes. Estoy en la terraza, otra terraza de periodistas, porque tiene varias, una en la tercera planta y otra aquí en la segunda, y esta da a la zona donde está la alfombra roja, que la alfombra roja está aquí a mi izquierda. Y bueno, pues nada, pues hemos empezado la jornada de una forma maravillosa con la película Drive My Car de Hamaguchi. Y bueno, es una cinta excepcional. Excepcional porque, a pesar de su larga duración, tiene un guión impresionante. Sobre todo, lo que más destacan son sus diálogos, unos diálogos muy bien construidos. La historia está basada en una historia de el escritor japonés Murakami. Y bueno, pues básicamente lo que nos cuenta es cómo fallece la mujer de un actor, que esto sucede en el primer acto, y es cuando pasamos a un segundo acto en el que este actor va a tener que lidiar con la muerte de su mujer. En el proceso conocerá a la que va a ser la conductora de su coche, y también le habrá pasado algo similar en su vida, ha vivido una situación similar. Entonces es un proceso de curación de heridas por el que están pasando ambos, y por eso se unen para poder mirar hacia adelante. Y lo hace el director Hamaguchi a través de unos planos larguísimos que tienen conversaciones muy intensas, y simplemente lo plantea con un plano y contraplano. Dentro del coche no realiza grandes planificaciones, simplemente plano contraplano, más frontal o más escorado, pero no tiene como una planificación fija. Bueno, esto es la segunda parte. En la primera tenemos una planificación un poquito más alegre, un ritmo más alegre. Sin embargo, contiene muchísima información todo lo que nos está contando. Toda esta segunda parte tiene muchísima potencia y mucho sentimiento, la relación que existe entre ellos. Considero que, bueno, puede ser una de las grandes candidatas a ganar la Palma de Oro de Cannes, porque es que tiene muchísimos elementos que hacen de ella algo muy grande, sinceramente. Así que nada, vamos a ir a la segunda película de esta séptima jornada. Pues vamos con la segunda película de esta séptima jornada del Festival de Cine de Cannes. Se llama Petrov's Flu, o la gripe de Petrov, ¿no? Y es de Kirill Serebrennikov, un director que ya había estado en una anterior vez en este festival y que ahora presenta esta obra, que es frenética, es una completa locura, dura también muchísimo, como la película anterior. Parece que hoy estamos con películas largas. Y bueno, esta ha sido durilla porque también la he visto después de comer. Entonces, claro, después de comer pues a uno le entran las ganas de siesta, y es una película que es muy frenética y es una locura, pero también de la locura que es, no se acaba entendiendo absolutamente nada de lo que sucede. O sea, es una obra que se centra en contar cómo le ha subido tanto la fiebre a Petrov que lo que le pasa es que tiene alucinaciones, y todas estas alucinaciones hacen que
confunda el pasado y el presente. Y entonces las líneas temporales se van uniendo, luego también tenemos distintos estilos de dirección, por una parte tenemos el empleo del blanco y negro y por otra parte tenemos también una imagen más como ecléctica, con neones, con ruptura de escenarios, avanza, vuelve a la misma escena, emplea también imágenes analógicas, o sea, es un compendio de todo que al final se queda en nada porque no creo que le interese a mucha gente. Yo, para mí, es de lo peor que he visto en este Festival de Cine de Cannes. No por, o sea, es una película muy grandiosa, pero de lo grandiosa que es, se queda al final en nada. Bueno, pues ya estamos en la última película de esta séptima jornada del Festival de Cine de Cannes. Se está haciendo largo, ¿eh? Y sobre todo más hoy porque todas las películas no han bajado de las 2 horas de tiempo. Bueno, pues os voy a hablar de Tripiani o Tres plantas de Nanni Moretti. Es una película que, bueno, cuenta la historia de lo que sucede entre tres familias italianas. La historia está contada también, o sea, todo gira en torno al tres, ¿no? Porque son tres historias, luego también tenemos tres momentos distintos, que uno es el 2010, otro 2015 y otro 2020. Y cada tramo tiene sus cosillas. Llega el midpoint y es cuando cambiamos del 2010 al 2015. Ahí es cuando se produce el primer cambio y cuando nos cuentan, pues bueno, cómo han evolucionado todos estos personajes. Es una historia muy dramática que contiene muchísimo, como muchísima tristeza, unos personajes muy con mucho dramatismo, apuesta mucho por la oscuridad de estos personajes y lo muestra mucho en esta película, que es lo que más me gusta y lo que más me llama la atención, que no hay buenismo con estos personajes, o sea, va a saco, les ataca, les observa de una forma, observa la naturaleza humana de una forma como Que se pueda apreciar la oscuridad que hay en todo ello. Luego también todo esto, pues como lo ha mostrado el director, pues la verdad que de una forma un poco sosa. En cuanto a la dirección de fotografía, tira muchísimo la luz, sobre los personajes, que es algo que, digamos, es como si fuera una ducha de iluminación, que no tiene puntualizaciones, no tiene sombras, no tiene nada. O sea, es verdad que juega con los colores para expresar como pues lo que está sintiendo cada personaje en cada momento y juega con las gamas cromáticas, pero no hay nada más allá de todo esto. Y luego, pues por último, una planificación bastante sencilla. Tampoco comentar que le gustan muchísimo los paneitos a Nanni Moretti y los zooming, todo ello muy lento, así muy pausado. Y bueno, pues hasta aquí la última crítica de esta séptima jornada. No olvidéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales de Cinemagavia. También nos podéis seguir a mí, a Santi, en Santi/Javan, o también a nuestro montador Héctor, que estoy muy agradecido porque siempre me ayuda en los vídeos. Y nada, mañana nos vemos en la octava jornada de este maravilloso Festival de Cine de Cannes. Adiós.